agapando. Etimología del griego agape, amor, y antos, flor. Mejor conocida como agapando, lirio africano o flor del amor. Son plantas herbáceas rizomatosas bastante robustas, nativas de Sudáfrica, que pueden ser fácilmente reconocidas por sus hojas aceitadas. Plantas bastante carnosas por su inflorescencia en umbela en la extremidad de un largo escapo y con flores generalmente grandes como ovarios súperes. Ahora que ya conocimos un poco más acerca de los agapandos, voy a darles dos ideas para que puedan realizar arreglos en casa con esta hermosa flor. Los materiales que vamos a utilizar para este primer arreglo son una base cilíndrica de aproximadamente 30 centímetros, es la que yo tengo, un pedazo de alambre aperlado, este lo puedes conseguir en cualquier tienda de accesorios florales, nuestros agapandos y un poco de agua. Comenzaremos poniendo un poco de agua en nuestro cilindro. Más o menos 10 centímetros, un poquito menos. Y después vamos a cortar el tallo de nuestros agapandos, ya que es muy largo por lo regular. Llegan a medir hasta 90 centímetros, pero para este arreglo no los ocupamos tan largos. Vamos a comenzar a tomar nuestros agapandos y vamos a medir más o menos. Estos están muy altos, entonces vamos a cortar una gran parte del tallo. Y vamos a comenzar a acomodar en nuestro florero. Cruzando nuestros tallos y así hasta que terminemos nuestro paquete. No importa las alturas y no importa la forma en que se acomode. Nada más para darle un acento a nuestro arreglo. En lo personal, a mí me encantan los arreglos minimalistas porque hacen que la flor sea apreciada en todo su esplendor. Aquí con este pequeño acento que le dimos en negro, va a contrastar con las flores blancas. Y ya quedó listo nuestro primer arreglo. Para nuestro siguiente arreglo vamos a utilizar los siguientes materiales. Un tercio de espuma floral. Por lo regular la espuma floral ya trae las divisiones, entonces solamente utilizaremos un tercio. Yo ya lo tengo cortado. También utilizaremos un pedazo de celofán, el papel que traigan nuestras flores. Ese mismo papel lo utilizamos, es un reutilizado. Vamos a utilizar pins de color morado, 2 metros de listón blanco, más o menos de 3 centímetros de ancho, una base cuadrada y piedra decorativa blanca de la que le ponen al jardín. Y ahora vamos a comenzar a armar nuestro arreglo. El primer paso que realizaremos es hidratar nuestra espuma floral. Mientras esta se hidrata, vamos a comenzar a colocar en nuestra base. Esta base que tengo tiene como una burbuja, entonces voy a hacer que sea un poco más plana para que no se mueva la espuma floral cuando la acomodemos.
vamos a ponerlo sobre el papel celofán. Lo vamos a envolver para poder cortar el celofán a la medida de la espuma. Vamos a hacerles un atado con nuestro listón. Solamente vamos a empezar a envolverlos apretando un poquito. Y así es como queda nuestro arreglo. Ahora vamos a cortarlos todos juntos. Dos puños abajo de nuestro atado. Justamente aquí. Cortamos de manera sesgada. Video, no olviden suscribirse.
darle like, picarle la campanita de las notificaciones y dejarnos todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye.